Ya, señor. Señor. Por favor, nena. Es que nosotros... ¿Se le pasó la crisis, Max? Como imagínese, vato. Tengo los nervios deshechos. Asumir tamaña responsabilidad. Ah, usted está acostumbrado a los grandes éxitos. Nuestro director, señores, no ha fracasado jamás. Oh, eso es cierto. Yo pienso que deberíamos traer un director de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que acabo de oír? Exijo una rectificación inmediata, o de lo contrario, una reparación por las armas. Cálmese, Longo. Tranquilícese, Max. Y ese señor Fox, que no encontraremos ningún director americano que pueda dirigir una película nacional. Desconoce nuestro idioma. Además, pedirán $100,000. ¿$100,000? $100,000, señor. No nos preocupa el dinero. Lo que vale, hay que pagarlo. Max Longo ha tenido grandes éxitos. Sus últimas películas han batido récords de recaudación. Es un verdadero artista. Es difícil que encontremos otro que sea capaz de ofrecernos una dama de las camelias más perfecta. Vamos a invertir una fortuna y necesitamos rodearnos de todas las garantías. ¿Qué? ¿Y yo no soy una garantía, acaso? ¿No vieron mis versiones de Los Miserables? Del hombre que ríe. De la dama boba. Luz. Usted, Luz. Dígales todo lo que soy capaz de hacer. No hice de usted una boba perfecta, insuperable. Recuérdeles a los señores el capo laboro que logramos juntos. ¿Usted cree que alcanzarán 6 millones de pesos? Digamos 7. ¿7? Y mejor 7. ¿7? Todo tiene que ser de primer orden. Decorados, intérpretes, fotografía, músicos. ¿Entendido? Por supuesto, doctor. ¿Qué es lo que vamos a filmar? La dama de las camelias. ¿Se puede saber qué hace usted aquí? Es lo que queremos hacer desde hace una hora. ¿Qué es esto? Caupolicán Monfort, representante de artistas de teatro y cine. ¿Y qué hay con eso? ¿Nosotros qué? Nosotros somos artistas, ¿sí? Y venimos para que nos dé un papel. No, un papel no, dos papeles, ¿eh? Uno para mí y otro para él. Él es mi tío. Ya soy el tío. Monfort lo tiene todo arreglado. ¡Monfort! Diga, ¿esta cara de loco es suya? Quieren salir inmediatamente de mi presencia. ¿Cómo se atreven, bendito? Adentro se está discutiendo la gran película del siglo y yo alternando con la chumba. Es inaudito, hipotenúsico. ¡A mí me va a dar la hipo! ¿Entonces nos contrata, señor? ¡Muchas gracias! ¡Oh, Max! ¡Todo listo, Max! La galería es demasiado pequeña. Está llena de decorados. Y además, está al lado de nuestros estudios. Piense. Ya veo las columnas corintias subiendo como serpientes hasta el artesonado. Ya veo que si seguimos así, iremos todos a la cárcel. Por este contrato nos hemos comprometido a tener la película lista en 90 días. Las sanciones son terribles. Por favor, no me pierda el tiempo en desmayos, Max. La película debe iniciarse el 1 de julio y estar completamente lista el 1 de octubre. Por Apolo bendito, no me hable de fechas. No lo resisto. Pero mi deber es hacerlo, Max. Si no se cumple con el contrato, el negocio traerá una cola peor que la del caimán. Confiscación de bienes, multa, prisión. Yo soy un artista, no entiendo nada de eso. Cobro, luego existo. Cobra, luego insiste. ¿Quiere venir un minuto? Please. Voy. Bastos, plus de please. ¿Hasta cuándo? La ropa tiene que estar perfecta. ¿Dónde estamos? Pero si solo hay que matar a la niña. ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Ay, sí! ¡Madame! Si eso se mueve, no puedo probar. Bastos, mire ese vestido. ¿Pero qué tiene este vestido? Quiero su visto bueno. ¡Este hasta la isla! Aquí es donde necesito la gran arcada. Porque aquí vamos a iniciar el rodaje de La Dama de las Camelias. Es una mujer liviana, redimida por el loco amor de un caballero llamado Armando Duval, a quien debe fingir desamor porque el padre de aquel va a decirle que su única hermana no podrá casarse si Armando prosigue sus relaciones con Margarita. ¿Me han entendido? Sí, señor director. ¿Me han entendido? Sí, señor director. No, ¿verdad, eh? Mucho mejor. Cuanto menos entiende un personaje, menos se lo echa a perder. Es un aforismo de Longo. ¿Que quién es Longo?
Longo soy yo, y Longo no se equivoca nunca. ¡Arriba! ¿Quién le ha hecho esta corbata? ¿Y quién le ha hecho esta...? Esta corbata está mal hecha. Se lo dice Longo, y cuando Longo se lo dice, está bien dicho. ¿Este ojo es suyo o es de vidrio? Vamos, lléveselo, vamos. Mijito lindo, vamos. ¡Todo el mundo listo! ¿Luz bien? ¿Posiciones? ¡Listos! Cámara lista. Sonido listo. Pizarra lista. Bueno. Luz. ¡No! ¡No! ¡No he dicho luz! ¡He dicho luz! ¡Luz de la Cletel! ¡La estrella! ¡Aquí estoy! Pero Luz, estás demasiado robusta, demasiado vitaminizada. Piensa que eres una pulmonar, una hemoptísica. Yo estoy completamente sana, Ana. Me refiero a Margarita Gautier. No seas cúbica. A ver usted, Berta, empalidézcala. Arréglele el revoque. A ver usted, diga te amo, por favor. Te amo. Te amo. Por favor, Bonayut, usted es Armando Duval y está al borde de la enajenación por esa criatura. ¿Cómo se le ocurre decir te amo? Como si dijese, deme una panimávida. Usted está trastornado. ¿Yo, señor? Sí, usted es capaz de las mayores locuras por esa mujer. Y no le voy a permitir que se conduzca como un paralítico general. Míreme, escúcheme, diga como lo digo yo. Te amo, te amo. Ay, Max. Ay. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? ¿Y usted quién le ha dicho que se ponga esa barba? Usted es el padre de Armando, no un viejo gagá. ¡Ay, qué bruto! ¿Cómo? Y usted no le dije que se quite la barba. ¿Por qué se pone la...? ¡Dime! ¡Ay, se mire! Disculpe, disculpe, ¿va? ¿Todo el mundo listo? ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un pequeño ¡Listos! ¡Acción! Hermoso día, ¿verdad? Sí, muy hermoso. Había mucha gente en los Campos Elíseos. ¡No! ¡No! ¡Esto es demasiado! Voy a tomar aire. ¿Qué hacen ustedes aquí? Esperando micro. Tan mala que está la locomoción ahora, ¿no? ¡Pedro! ¡Pablo! ¡Chucho, Jacinto, José! ¡Prapapá! ¡Saquen a estos zánganos de la colmena! ¡Pronto, pronto! ¡Oiga, señor! ¡Nosotros no somos zánganos! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡No, oiga! ¡Oiga! ¡Oiga! Acabo de enterarme que todavía están ensayando. Hace media hora que debió haber comenzado la filmación. ¡Media hora! Yo no doy cámara hasta estar seguro de que saldrá perfectamente bien la toma. ¡La toma se toma como sea! De lo contrario, usted toma las de Villadiego. Está bien. Adiós. Pero escuche, Longo, me extraña, viejito, no lo tome así. Piense en el contrato, piense en la fecha, piense en la hora. Yo solo debo pensar en mí. Tengo un apellido ilustre que respetar. Longo. ¿Longo? Mi tatarabuelo es el autor de Daphne y Chloe. En homenaje a su tatarabuelo, empiece de una vez, Longo. ¡Atención, señores! ¡Oh! ¡Silencio, los paracaidistas! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! Ven mañana y almorzaremos juntos. Margarita, antes de marcharme, júrame... ¿Qué? Que no aguardas a nadie. Y volvemos a las andadas. Te juro que son tuyos mi corazón y mi vida. Y que ni he amado ni amaré jamás a nadie más que a ti. Adiós. Hasta mañana, Margarita. Adiós. No eres más que un chiquillo. ¡Corten! Estuviste formidable. Haremos la película del siglo. Margarita, eres sublime. Y usted, Bonayuto, nada tiene que envidiarle a López Lagar. Ahora, señores, vamos a comenzar el diálogo de Bonayuto en close-up. ¿Estamos listos? Estamos listos, señor director. ¿Entonces podemos comenzar? No, señor director. ¿Cómo? Pero no acaba de decirme que... Sí, que estamos listos. Pero vea... Estuvimos filmando con la cámara vacía. Yo traté de avisarle. ¿Cómo me lo dice con ese desparpajo? Cargue la cámara enseguida. Como no sea de aire. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no queda un solo metro de celuloide, pues.
¡Bastos! ¿Pero cómo es posible? ¿Qué pasa con la mica? ¡Eso digo yo! ¿Dónde está el celuloide? Es que los de Santa Brígida quedaron de mandarnos 10 rollos. Yo creí que usted había solucionado el asunto. ¡Usted es el responsable, no yo! Pero... Y usted también, Max Longo. Debería caérsele la cara de vergüenza. ¿Revisaron bien el estudio? ¡Los depósitos! Claro, si no hay un solo metro de película. Monsieur le directeur gastó la friolera de 78.743 metros en las pruebas de la tos de la dama. ¡Esto es feroz, tico! ¡Suspendan la afirmación! ¡A mí me va a dar la F! ¡Epa, compañero, no! Ahora me toca desmayarme a mí. Y pensar que pudimos haber hecho la película del siglo. Faltan 3 días para la terminación del contrato. El tiempo fue nuestro verdugo. ¿Y ahora? La ruina, el deshonor, la cárcel, el hambre. ¿Cómo? ¿En la cárcel no dan de comer? Lo mismo es Chana que Juana, la muerte civil. Espectros. Con su permiso, señor gerente. Toda una compañía hecha polvo. Todo un director hecho trizas. ¿La emoción? Cerebro de gutapercha, no sabe a qué fecha estamos. Dentro de 3 días vence el contrato. Luce fue a México, el galán se fue a la Argentina. El característico está en el sanatorio. Tenemos los decorados, algunos trajes. Ah, recuerde que pagamos una parte. ¿Y para quién meteremos dentro de los decorados? ¿A quién meteremos dentro de los trajes? Tengo una gran idea. ¿De quién es? ¿Cómo de quién es? Mía. Supúrela. Mire, yo haré Armando Duval. Basto será el padre y... Y yo Margarita Gautier. ¡Formidable! ¿Eh? Está loco, trátese con insulina, Longo. Soy un artista, señor. Me basto para interpretar yo solo toda la dama de las camelias. Prefiero devorarme el celuloide en la casa. No, nadie me entiende. Tendré que suicidarme. ¿Eh? Aquí no que me compromete, ¿eh? Arrójese al canal San Carlos. Y adiós. ¿Usted me ha oído cantar hay que decir siempre que sí? Ah, pues me tiene que oír cantar hay que decir siempre que no. Estoy fantástica, oiga. Arranco más lágrimas que un dentista. Hay que decir... No aturdamos al señor director. Sabemos que no tiene intérprete, pero aquí tiene usted el cuarteto central. No, terceto y medio nada más, ¿no? Y aseguro que después que yo le interprete temperamentalmente ese rol de la dama de las camelias, hasta usted se va a enamorar de mí. ¿Cómo se llama usted? Desideria. ¿Desideria? Sí. ¡Desiderable! Ah, no. ¡El desideratum! ¿Decía usted? Usted tiene algo en los ojos. ¡Tío, tengo algo en el ojo! No, usted tiene ojos de mujer fatal. Ah, sí. ¡Súbase a la mesa! ¿Cómo? ¡Súbase enseguida, por favor! ¡Súbase! ¡Quietita! ¡Quieta, no se mueva, por favor! ¡Quieta, vamos por vamos! ¡Desnúdese! ¿Cómo? No, usted no. Desnúdese de todo prejuicio. Ahora camine, camine, camine para adelante. Así, basta. Ahora para atrás. Camine para atrás. Así, así, alada, alada. Stop, stop. Ese, languidezca, languidezca. Desfallezca, desfallezca. Stop, arriba. Ríase, ríase. No, llore. No, usted no, yo. Ríase. Llore. No, tosa, tosa. Ría, llore. Sí, arrúguese, arrúguese. Silbe, silbe. Cante, cante. Abajo, arriba. Stop, stop. Ahora dígame, dígame, te amo, te amo. Así, así, despacito. Así, así. Te amo. Así. ¡Maravilloso! Bájese, bájese, bájese. Ojalá llegamos a tiempo. Faltan 3 días y 14 horas. Vamos, vamos. ¡Bastos!
¡Bastos! ¡Bastos! ¿Dónde está Bastos? Va a buscar un mazo de cartas. ¿Un mazo de cartas? ¿Quién se lo pidió? ¿Pero no le dijo usted a Gutiérrez que quería un caballo de Bastos? ¡Uy, San Pedro, desciende! Lo que yo pedí es el caballo de Bastos. ¡Un cuadrúpedo! ¡Un equino! Pero como usted no sabía que necesitamos un caballo para la carroza de Margarita que va a pasar por el Bois de Boulogne, tenemos uno. Bastos quedó en cedernos el otro. ¡Bastos! ¡Bastos! ¿Y? Mi caballo se resiste a ser enganchado al carruaje. Intervino en dos revoluciones. Mátelo, lo engancharemos a usted en su lugar. ¿Eh? El director de fotografía, ¿por qué no está en su puesto? Pero como no lo sabía, se plegó al éxodo. Está en México, se lo llevó Luz. Yo voy a fotografiar, no se aflija, madre. Lo importante es ganar tiempo. Nos faltan 90 horas. Y aquí entre nosotros, en confianza, ¿usted cree que la cosa esa nos podrá sacar del paso? ¿Quién? ¿La Desideria? Sí, déjela en mis manos. Pigmalión al lado mío es una zapatilla rusa. Yo haré de ese pedazo de barro una estatua inmortal. Ahí llegó el barro. ¡Hola! ¡Hola! No perdamos tiempo. Ante todo, ¿cómo está de su tos? Yo bien, ¿y usted? No, yo bien, pero no se trata de su tos. Se trata de la de Margarita. Ah, ¿cuál Margarita, oiga? Usted es Margarita. Bueno, usted le sea, señor, si yo soy la Desideria. Usted es Margarita Gautier. ¿Cómo, entonces yo no soy yo? Sí, niña, por Dios. Usted es usted, y además es Margarita Gautier, la dama de las camelias. Ah, pero eso es Pirandello puro. El problema de la doble personalidad. Lo que Freud llama las ambivalencias. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Lo leí en el zigzag. Tosa. Cualquiera te tose a ti. Por los ocho dioses cabiros. ¿Quiere toser? ¡Tosa! Tosa. ¿Quiere que tosa yo, señor director? ¡Silencio! ¡Este es un templo! ¿Se ha enterado? Sí. ¿Quién es usted? El señor Duval. ¿El señor Duval? Sí, señor. El padre. ¿El padre de quién? No va a ser de María Duval. El padre de Armando. Por los clavos de Cristo. ¿Y por qué está sin barba? Soy lampiño como un malayo. ¡Arrasti, miñano! ¡Que le ponga una barba de padre! ¿Usted leyó el libro? Sí, pero no me gustó. Mucho personaje, muy poco diálogo. Para acá. Pero si está la guía de teléfono. ¡Retardado! Ah, por eso. ¿Usted quién es? Yo soy el galán romántico. Sergio, venga para acá, a ver. Página 125, toma 28. Aquí donde dice Pepe. ¿Pepe? Pepe. Pepe, primer plano. Batracio. Y galán. Quiere decir... Ya está. Le haremos epiléptica. El mal sagrado. A ver, Desideria, un ataque. Un ataque. Lo único que me faltaba. No hay nada que hacer. Yo termino en la morgue. Ya, pues. ¡Espere, Sepo! Deje ponerme en trance. He dicho epilepsia, no hidrofobia. Oiga, ¿no le gustaría un poco de reuma más mejor? Me sale muy bien. Las cardíacas también. ¿Por qué se rasca usted? Porque me pica, por... ¡Ay, qué bien se rasca! ¡Ya está! Esta señorita tendrá urticaria. ¿Urticaria? ¡Urticaria! ¡Silencio! ¡Usted está loco! Óigame, loco. He dicho urticaria y se acabó. Es una enfermedad decente y barata. Sobre todo barata. Perfectamente. Yo haré la película. Pero me reservo el derecho de publicar una aclaración en la prensa. ¿Llegó el decorado del Bois de Boulogne? No, señor. Ni sé si llegará. Pero es necesario tener la película lista en 90 horas. Si no está el Bois, se filmará en el Parque Cousiño. Si no están los trajes, se filmará en ropa de carabineros. Si no hay actores, la filmaremos nosotros, los empleados, mi secretaria, los directores de la compañía que trabajen alguna vez. No me interesa. Lo que importa es tener la película lista, tener una dama de las camelias para cumplir con el contrato. Está bien. ¡Usted lo quiso!
que Dios y la humanidad nos perdonen. Se ha expuesto demasiado dinero para ser condescendientes. O la película o la cárcel. Muy bien dicho, o la película o la cárcel. Esta inflexibilidad es abrumadora. Criminal. Eso es. Criminal. ¡Listo, señores! La dama. Acabada. Acabada. ¿Otra vez? Acabemos. ¿Quieres ser tan gentil de acompañarme a la sala de proyección? ¡Claro! ¡No me digas! ¡Oye, Max! La compañía está a salvo, pero después que vean la película me colgarán de un farol. Pero si no es para tanto. Además, yo no permitiré que lo cuelguen. Todos los delitos deben espiarse. Un artista de mi estirpe no debió haber cedido jamás. Max, huyamos juntos. ¿A dónde? A Moscú. Pudimos hacer una película en ruso. Nos matarán con balas laicas. También es cierto. Pero no se me ponga triste, pues. ¡Proyecten de una vez! ¿Viste, Landó? Sí, Armando, ¿qué tiene? ¿Qué dirección habrá tomado? ¿No lo ves acaso? Nada veo, la vista se me nubla. Conjuntivitis. No seas prosaico, Gastón. Es que nuestros ojos no se atreven a mirar de frente a la realidad. ¿Quién es esa realidad? La dama del Landó. ¿La conoces? Sí, Armando. Se llama Margarita Gautier. ¿Puedo decirte algo más? Dilo. Aunque te hiera. Aunque me hieras. Es una demi mondaine, una mujer alegre. No, no puedo creerlo. Eres un rival solapado. Suéltame la solapa y escucha, Armando. Te lo advierto por tu bien. Toda mujer alegre lleva detrás un hombre triste. Cuídate. Calla, allí vuelve. Déjame, Gastón, tengo que hablarla. Vamos, con Greve. Perdón, señora. Margarita, señorita. ¡Ay, copuchenta! No le digas mi nombre. Lo sabía. Perdonad mi atrevimiento. ¿Quién sois? ¿Un caballero o un caballo de dos pisos? Perdón, señora. Digo, señorita. Desmontáis admirablemente. Soy muy gentil. Presentadme a vuestra amiga. Ah, ¿queréis tiraros un lance con ambas? No os creía proclive a la bigamia. ¿Federico? Perdón, Margarita, no me interpretáis mal. Perdonad, caballero, pero no acostumbro a hablar con desconocidos en medio de la vida pública. Soy Armando Duval. Juraría que sois Armando Programas. Vuestras ironías se clavan en mi corazón y mi corazón zumba como un poste a la intemperie. No quise ofenderos, Armando, pero vuestro modo de presentaros hizo que os confundiera con un picaflor. No he amado nunca hasta ahora. ¿De veras que no sois un Mahatma Gandhi? ¿Mahatma Gandhi? Sí, un hombre que anda con una cabra distinta cada día. ¿Cómo? Me voy. Os vais si me dejáis. Tomáis. ¿Qué me dais? ¿Una camelia? Mi flor predilecta. No tiene perfume. La fragancia de las flores me marea. ¿Qué de hacer con esta camelia? Venir a devolvérmela. ¿Cuándo? Cuando esté mustia y marchita la ves. ¡Qué dichoso me estáis haciendo! ¿Y este anillo? Regio, ¿verdad? Me lo saqué en una rifa. ¡Ah! ¡Respiro! Yo también. A todo esto no me habéis dicho dónde vivís. Menilmontant 7788. ¡Federico a casa!
vayas, Margarita. Regálame una camelia. ¿Una camelia? Sí. ¿Una camelia? Solo puedo prestarte esta tan invisible como su perfume. Huele, huele. ¿Por qué no trajo la camelia? Se me olvidó, po. ¿Qué no tiene que olvidársele? ¿Y usted por qué la grita? ¿Quién es para llamarme la atención? Yo soy el galán de los mil barrios. Usted es un mal galán en cualquier barrio. Usted no viene a insultar a mi barrio. Bueno. Porque agarro mi cuarteto típico, nos vamos y se acabó la película. No. Ustedes son formidables, estupendos, maravillosos. Perdón, ahí tiene la camelia, ¿eh? No copien esta escena. Margarita, regálame una camelia. ¿Ok, señor director? Siga, siga, formidable. Margarita, regálame una camelia. Solo puedo prestarte su fragancia invisible. Huele, huele. Señor, señor, su cuaderno de taquigrafía. Oh, déjeme, por favor. ¿No ha visto a Margarita Gautier? No, señor director. Cállese. Yo aquí soy Armando Duval, no más Blongo. No, señor. Tiene que decirme no, joven. Bueno, no, joven. Gracias. De nada. Sería usted tan amable. Es la primera vez que vengo a estos salones. Por allí, joven, a la izquierda. No, usted se confunde, yo... Supongo que no querrá ir al de las damas. No, busco a ella, mi lady. ¿Quién es ella, joven impetuoso? Margarita Gautier, la dueña de esta casa. ¿La dueña de esta casa? Pero si esta casa es de la compañía de seguros, la inmobiliaria, hombre. Locos. Todos locos aquí. No puedo más. Me voy a desmayar. No puedo más. Voy a perder el sentido. Y yo la calma. ¡Armando! Oh. 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 Ay. ¿Qué tienes, Armando? ¿Quién me lo pregunta usted? La sorprendo en pleno boogie-boogie y sola en su boudoir con ese majadero. Ya no me tuteas. Debería tutearte. Armando. Armando, créeme, no era boogie-boogie, era conga. Tuve un absceso de mi mal. Janet te lo confirmará. Ahora viene con el acónito. No quiero irte más y pensar que iba a abandonar la taquigrafía por ti. Adiós. ¡Ah! Tienes una suplenta. Finges esta escena de celo para correr en brazos de la otra. ¡Pérfido! ¿De qué otra me estás hablando? Esa Taki. Taki, ¿quién sé yo? La taquigrafía no es una mujer. Es una ciencia ignorante. Tus indirectas me van a llevar a la tumba. Que te aproveche. Señor, señor. ¿Quién me habla? Su cuaderno de taquigrafía, señor. ¿Mi cuaderno de taquigrafía? Me habla la voz de la conciencia. Oh, déjeme, no se da cuenta que no estoy para esas cosas. Armando, ¿por qué te vas? Sí, Armando, ¿por qué se va usted? Se ha dejado rascar por un balé. ¿Y un galán como tú se preocupa por la rascada de un balé? Margarita lo adora, Armando. Sí, pero con otro. ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Agárrame, Gastón, que lo mato! No te pierdas, no vale la pena. Escúchame, Armando. Ahí está Janet. Ella te dirá la verdad. ¿Qué fuiste a comprarme? Pintura de acónito rebajada. Si a Armando no le interesa si te hicieron rebaja o no. Rebajada la dosis de un gramo, iba a decir. ¿Me crees ahora o no me crees? Con esa tintura alcohólica te ibas a entregar a la orgía, con ese. ¿Lo ves, Gastón? Me está rebenqueando. No es un hombre, es un Otelo. No, un Otelito. ¿Cómo quieres que te demuestre que soy toda tuya? Dilo, ordena. ¿Cómo me has hecho sufrir? Mi cabeza va a estallar. ¿No quieres un mejor año? No, voy a jugarte a los dados. Que el cacho decida tu suerte. ¡Ah! ¡Armando! ¡No hagas eso! ¡No me arrojes a la bañadera de la incertidumbre! Levántate. A ti no te interesa el juego. Te interesa el dinero. ¿Cómo se llama usted?
Luis, señor. No te lo decía. Te interesan los Luises, aunque procedan del albañal como ese. ¡Armando! ¡Me estás matando! Tom, préstame 50 pesos. Tom, pero no, 50 pesos es poco para arrojártelo a la cara. Necesitamos mucho más. Toma, toma. ¡Matando! ¡Me estás armando! ¡Toma! ¡Armando! Toma. ¡Me estás toma. Matando! ¡Detente, Armando! ¡No puedes insultar a una dama impunemente delante de mí! ¡Toma! ¡Uy! ¡Mielo! ¡Me peló! ¡Te voy a hacer agarrar por mi papá! ¡Vas a ver! Margarita... ¡Oh, Margarita! ¡No te discordar de mí! ¡Margarita! ¡Armando! ¡Armando! ¿Tú? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Ay! ¡Armando! ¡Dios mío! ¿Me oyes? Tienes que oírme. Una roca. ¿Y qué hay con eso? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra inerte porque esa ya no siente. Ay, ¿de quién es eso? Apuesto que de Amado Nervio. Inmóvil tú. La donna inmóvil, cual piuma al vento, muta d'accento di pensier. ¡Voilà! ¡Guayo! Mía, estoy mudo como una jirafa. Ay. Entonces, tengo alucinaciones del segundo sentido. ¡Tiemblo! La fiebre me está devorando como a una polilla de fuego. ¿Por qué eres así, Armando? ¡No! ¡No te batas! ¡No! Tú no sabes una palabra de esgrima. Una cosa es hablar a tu padre y otra batirse a estocadas en un campo de honor. No puedo dar marcha atrás, Margarita. Soy todo un hombre. Iré al duelo. Me dejaré matar y luego correré a tus brazos. Imposible. ¿Dudas de mí? Pero, chiquilín, todavía no se ha inventado la penicilina. ¿Quién está al lado tuyo? ¿Un hombre? ¡Habla, habla! Envejezco de impaciencia. Oh. ¡Ay, Armando! Nada envejece tanto a los hombres como la fidelidad de sus amantes. Esta señorita no era dueña de casa. ¿Y usted quién es? Yo soy amigo de la señorita Margarita Gautier. ¡Oh! Usted es Armando Duval. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque leí La Dama de las Camelias. ¿Dónde está el suicida? ¿Qué se ha suicidado? ¿Alguien aquí? No, señor. La señorita decidió ausentarse a su mansión de Apoquindo. ¿Viva? Yo la vi salir caminando. Ahora sí estaba viva. ¿A qué se dedica la señorita? Ella quería dedicarse al señor, pero la estaba esquivando, comisario. ¡No le pregunto eso! ¡Le pregunto de qué se ocupa! ¿Qué es esto? ¿Un comité? No, comisario. ¡Oh, entonces es una timba! Che González, la señorita se dedica al juego clandestino. ¡Levántele un acta en el acto! Tiene mucha razón. Después me lo pasa limpio. Usted está demasiado pálido, jovencito. ¿No le parece, colega? Sí, colega. ¿Y si lo llevamos a la asistencia? Tenemos que justificar el viaje. Oh, no estoy para bromas. ¿Bromas? Usted es el que más necesita un tratamiento. Esto es desesperante. Y ya lejos y a mí la chuma me manosea. ¿Se queda, doctor? No hay a quien matar, comisario. Bueno, yo me retiro, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Vamos, chiquito. El almuerzo acá. ¿Qué? Esto es la muerte. El apocalipsis. Margarita no se marchó. No. La encontré casi ahorcada en su dormitorio. Se había enrollado al cuello el cordón del teléfono. ¡Qué vulgar! Iba a matarse por mi culpa. ¿Agoniza? No, Armando. Cuando vio llegar a la policía y a los bomberos, se refugió en la terraza. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Vuelo hacia ella. Cuidado, joven. Usted es un caso de camilla. ¿Qué le dije, jovencito? ¿Era o no era un caso de camilla? Faltan 15 minutos. Si no llegamos a la hora señalada al parlante, Armando quedará descalificado. ¿Un Duval con el estigma de cobarde? Nunca. Antes lo mato. Señor,
papito que no viene. ¿Él no sabe que viene usted directamente de la asistencia pública? No, pero gracias a usted pude escapar de esa sala. Lo ayudé porque su caso no era de Camille. Va a ser la hora. No puedo esperar un segundo más. Ah, no, no, no. Si no viene mi papá, yo no me bato. El código del honor no admite excusas. Resuélvase o lo descalifico. Sea. Me dejaré matar. ¿Dónde están las espadas? ¿Pero qué espada, jovenzuelo? El duelo es a pistoletazo limpio. ¿Cómo? Si yo solo practico el sable. No puedo escucharlo, caballero. El lance se ha concertado a pistola y a pistola tiene que ser. Dos disparos por parte. Si los dos dan en el blanco, mucho mejor. Señores, debéis estar listos. El honor de dos caballeros va a dirimirse bajo el rostro augusto de la justicia superior. Por haberse retrasado, los padrinos del señor Armando Duval ejercerán dicha misión el doctor Biffet y el caballero Chevalier, nuestro cochero. ¡Prevenidos! ¿Queréis reconciliaros? En fin, yo... si usted... ¡No! ¡No! ¡Así me gusta! En caso de morir, señores, ¿queréis dejar algún mensaje? Dígale a Margarita que la quiero mucho. Dígaselo. ¿Eh? Yo no soy ningún viejo celestino. Eso se lo dará usted si vive, jovencito. Y basta de estupideces. Ya, pónganse de espalda. Camíneme cada uno 10 pasos y bien cortitos. ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Alto! ¡Media! ¡Fuel! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡General! ¡General! ¿Quién fue el animal que quiso matarme? ¡Mire esto! ¡Fui yo! Le pegamos un hilo de hornero y justamente dio en el blanco de la cabeza. ¿Eh? ¡Reanudamos el lance! ¡No se jorobe! ¿Para que me maten de veras? Bueno, muchachos, podréis reconciliaros. Os habéis portado como dos valientes. No, no, yo no, yo no, no. ¡Cómo lo ves en la mano, hombre! Vamos. Así me gusta. Y ahora vamos al Casanova a festejar este feliz desenlace. ¡A esta hora está cerrado! A mí se me abre a cualquier hora. Para eso soy general. ¡Vamos! 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 ¡Toma una buena muchacha! ¡Vamos al Casanova! ¡Vamos al Casanova! Enhorabuena, hijo. Has vencido por fin esa pasión nefasta. No puedo comprender cómo has podido estar enamorado de una línea recta. Margarita, una línea recta, papá. ¿Acaso no sabes lo que es una línea recta? La menor distancia entre dos puntos. Y bien, tú eres un punto y Gastón el otro. No me toques ese punto, papá. No vas a comparar la taquigrafía con esa mujer. Aplícate a ver si el año próximo ingresas a Humanidades. Sí, hijo mío, sí. Te doy mi bendición. Que Dios te haga un santo, si puede. ¡Chao, viejo! ¿Caballero? ¿Ha sido usted el de las detonaciones? Margarita, bien mío. Ay, esto se lava. Acabo de salir de la frigidera. Mi largo silencio te ha metamorfoseado. Pero recuerda, ¿no es verdad que con la ausencia del amor se extingue el culto? Si en el alma vive oculto, con la ausencia crece más. No creo que haya crecido. Puedo demostrártelo, amor mío. Todo es inútil. No creo en milagros. Alguien me ha reemplazado en tu corazón. Dime la verdad, por cruel que sea. Dímela. He resuelto colgar los zapatos. Eso es todo, Armando. ¡Ya no juego más! ¡No escaramuzas de mujer fatal! ¡Tú me engañas! El instinto me dice que aquí dentro ocultas a alguien. ¡Lo siento aquí! ¡No! ¡No entres! ¡No debes entrar! ¡Déjame pasar! ¡Te digo que no debes pasar! ¡Ah! ¡Ayúdame a levantar! ¡Ese es tu lugar, el suelo! ¡No seas cruel, Armando! ¡Levántame! Espera. Venderé esta postal al Museo Dupuytren. ¿Qué me dices, eh? Margarita Gautier, monstruo del siglo XIX. Armando, Armando. Nunca lo creería. Yo te erigí un altar en mi corazón y tú me traicionabas con un asno. Algún día sabrás la verdad. Lo sé todo. No sabes nada, querido. Podría ser diputado y nadie se asombraría.
¿Pero cómo puede ser tan versátil, tan pérfida, tan misericorde, tan...? ¡No! ¡No lo digas! ¡Ordena tu voz que se detenga! Tienes que comprenderme, tesoro. No puedo comunicarte mi morbo. ¿Tu morbo? Ce cœur qui doit mourir, qui est par l'ataxie dans le combat final et par les yeux. No me hables en idish, Margarita. No pretendas burlarte de mí sacándome otra lengua. Mi vida, mi glorioso. He marchado tras tuyo como un pesiego tras el surco de una barca. La barca llegó a puerto y yo debo seguir navegando desolada por las aguas sin límite. Déjame vagar. Eres una vaga. Tú lo que quieres es vagar en compañía del ballet, salir en gira con él. Si prefieres creer eso. Creo lo que veo. Ves muy poco, Armando. Deberías ir al oculista. Adiós, Margarita. Tu recuerdo me acompañará como un rayo de luna en las pupilas turbias de un cadáver. ¡Adiós! ¡Armando! ¡Déjame! ¡Sigues estando en tu lugar! ¡Armando! ¡Armando, Armando! Te ha dominado el vicio. Los caballos y el alcohol te van a llevar a la tumba. ¿No estábamos distanciados acaso? No perdamos el tiempo. Margarita está muy mal, muy mal. La urticaria se le ha declarado brutalmente. ¡No! Sí, Armando. Agoniza y quiere verte. Mi papá no me lo perdonará nunca. Tu papá vive, Margarita muere. Tal vez no sea ya en este mundo donde ella pueda perdonarte. No me había dado cuenta hasta ahora. Eres un gran hombre, Gastón. Me has quitado una venda de los ojos. Bebamos antes. Bebamos. ¿Por qué no hemos de beber? Al seco. Al seco. Adiós, Taki. Adiós. Vamos. ¿Y doctor? No hace más que preguntar por usted. Margarita. Margarita. Soy yo, Margarita. Vengo a tu lado arrepentido. Confuso por la culpa... No, no. No digas nada. No te reproches nada. Viniste. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Gastón me contó. Me hiciste la comedia del desamor instigada por mi padre. Qué bueno fuiste. Qué abnegada. Preferiste perder un amante para que Francia tuviera un taquígrafo. Te diré, Armando. No pensaba solo en ti. No, no pensaba en tu padre. Ese anciano cascarudo que está para las catacumbas. Pensé más que en nadie, en tu pobre hermana. No podía quedarse para vestir santo, la pobre. Cuéntame, cuéntame. Es feliz. Va a ser madre, Margarita. Nos casaremos. ¿Verdad que nos casaremos? No. Sí, no, no, no digas nada. Seremos tíos. ¿Te das cuenta? Tú, una tía. Qué bueno eres, querido. Y basta de taquigrafía, ¿eh? Esta noche le hablaré al presidente para que me dé un empleo. Estoy cansado de trabajar. Tenemos que irnos lejos de París. Tu padre ya no vendrá a separarnos, ¿no es cierto? Hoy comienza para nosotros una nueva vida. Tenemos que festejar esta resurrección, querida. Ok, baby. ¿Qué te parece si esta noche vamos a tomar un jarro de vino caliente a la posada del corregidor? Donde tú quieras. En un dirigible, en un submarino, atada a la cola de un caballo. Tú mandas. Janet. ¡Janet! ¿Se te ofrece algo, querida? Mi sombrero, mi sombrilla, mis impertinentes. Tú, Gastón, también. Los cuatro saldremos de fiesta. Quiero vivir, quiero vivir. ¿Vas a salir así? No, querido. ¿Cómo se te ocurre?
Me voy a vestir. Me refiero si vas a salir así, tan escalofriada, con esa comezón. Pero esto es feroz. No sabía que fuese contagioso. Ayuden a rascar, señores, por favor. Ayuden, señores, ayuden. Nunca creí que llegaría a conocer a la ilustre fregona. A la orden. A la orden. Señor. Señor, decid que me perdonáis para poder abandonar este purgatorio. Callad y rascad. Bueno. No, rascadme a mí. Solución. Usted tiene que ayudarme. ¿Ayudarlo? Lo que usted quiera. Si usted sabe que no puedo decirle que no. ¡Ya está! ¡Quememos el film! ¡Quemar la película! ¡Mi creación máxima, pasto de las llamas! Solo no. El fuego puede salvarnos. ¿El fuego? Sí. Yo soy el fuego, Max. Yo seré tu eterna llama viviente. No, este fuego, este fuego. ¡No, Max! ¡No, Max! ¡Por favor! ¡Eso es una locura! Nerón incendió a Roma para hacer sonar su lira. Nosotros incendiaremos la película para que no nos hagan sonar a nosotros. ¡Pero Max! Camelia sí, camelos no. ¡Camel! ¡Max, por favor! ¡Cristo, ella va a dar Dios! ¡Venga, venga! ¡Tan formidable! ¡Querido director, lo felicito! ¡Ha estado usted sencillamente genial! ¡Yo se lo dije, eh! ¡El primer director del mundo! ¡El mejor director del mundo! Ahora sí que yo me atrevo a sostenerlo. La Dama de las Camelias será un éxito cómico formidable. ¿Cómico? ¡Sí es un drama! ¿Un drama? ¡Pero usted no ha visto su propia película! ¡Modesto, un verdadero artista! ¡Nos lo llevamos a Hollywood! ¡Les va a dar un galope a todos los directores! Y ustedes, Sideria, prepárese. Ahora vamos a filmar Genoveva de Brahman. ¡Eso es! ¡La haremos Brahman! No. Muchas gracias. Pero no, yo ya no me separo de Max. Iré donde él vaya. ¿No es cierto, Max? Max. Max. Querido, recibí tu cable y me vine volando. La Dama de las Camelias ya fue rodada. ¿Cómo pudiste hacer eso? Te indemnizaré. Me casaré contigo. Oh, Max, querido. Y pensar que tuviste que filmar sin mí para decidirte.